in plastic watering cans, or a fake Chinese rubber plant in a fake plastic earth. Ella canta muy bien, ¿no es así? Se le conoce como Ash Blocks y probó suerte en YouTube. Logró aunar 7000 suscriptores. Pero entonces, algo extraño sucedió. Ash subía videoblogs. Son muy normales. Echa un vistazo. Really sucked. This video contains information about one of my coworkers, whose name I obviously won't refer to. So, for the sake of this, let's just call him Schmelix. So at work, I've got my very favorite mug. And guess who I saw drinking out of my mug? Schmelix. Schmelix was there talking about some boring ass topic. And to top it off, he went ahead and gave mega spoilers about Get Out, which I was going to go see in cinemas, and he just ruined my entire morning. Ugh. Schmelix, you schmunt. The rest of the day was pretty boring. The only thing was that I got like 6 calls from these, I mean, they're probably just telemarketers, but ghost calls where people would just call my mobile and just say nothing for minutes on end. It was bizarre. Honestly, I was so sick of it that by the end of it, I just ended up quitting Juicy by Biggie. Like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know. Si bien sus videos son primitivos, del mismo modo que lo eran el de cualquiera de tus youtubers preferidos cuando comenzaron en la plataforma, quizá estés de acuerdo conmigo en que ella derrocha talento. Es más, yo pienso que podría tener un ascenso meteórico en YouTube. Eso claro, de no ser porque algo pasó. El 15 de mayo de 2018, Ash subió este video. What is he doing? I don't want to go back to sleep because there's just this guy sitting here looking in like what he's doing. Finally. Fuck you. Jesus Christ, look at the time, guys. 5 in the fucking morning. Como puedes ver, no fue dramático ni misterioso. Incluso ella lo editó al día siguiente para hacerlo gracioso. Era un tipo con el auto encendido en el estacionamiento del complejo residencial donde vive Ash, que a las 5 de la mañana estaba haciendo ruido y la despertó. Parece ser que, al darse cuenta que lo estaban filmando, el sujeto se puso en marcha. A pesar de que esto quedó como un simple video anecdótico, una molestia nocturna de la que Ash tomó ventaja e hizo un video, pudo haber sido el inicio de algo siniestro. 10 videos más tarde, en los que no sucedió absolutamente nada extraño, la chica, el 15 de agosto de 2018, sube un video titulado C2F.exe. ¿Por qué? Dejemos que Ash y su amiga lo expliquen. It's actually a high school computer, all the beautiful... With all of my little puffy stickers. And we formatted it, and she doesn't care about it, so, you know, we're not going to hurt this with Bad Boy. And I'm not sure if you can see, it's C2F.exe with that little... strange dude again. We are going to how exciting find out what's the deal with this bad boy. I don't know if you can see. All right, shall can we you do it? Yeah, let's do this. Let's get this watched.
Loading. Okay. Loading. How excitement. Hold on to me, gal, please. Whoa. Wonderful sound design. I'm gonna try and turn it down. What? This is a shitty prank. I can't get out of it. Lo que resta del audio original del video es una canción que tiene copyright, la cual, al parecer, suena a todo volumen de fondo, mientras Ash y su amiga están siendo hostigadas por uno o más extraños fuera de la casa. Como notarás, me vi en la obligación, para evitar una restricción de edad, de censurar el metraje que vieron en la computadora. Si deseas mirarlo en toda su gloria, abajo en la descripción del video, te dejo un link. A pesar de que no nos da mucho contexto, es fácil deducir qué sucede. Al parecer, su amiga, o más probablemente, Ash, recibió un archivo ejecutable de manera anónima, titulado Bad Boy. Por su traducción, chico malo. Nuestra blogger acudió entonces a una amiga que tiene una computadora muy vieja, la cual no le importa que potencialmente se infecte con el archivo ejecutable anónimo que Ash recibió, para ver lo que sucedía y, por supuesto, grabarlo con dos cámaras. Una puesta con un trípode al borde de la sala y otra del celular de Ash. El video termina de forma aún más confusa de la que empieza. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo acaba este tenso enfrentamiento entre ellas y él o los extraños de afuera? Para dilucidar esta respuesta, quizá ayude a informar que, por espacio de un mes, Ash no subió ningún otro video. Entonces, el 24 de septiembre de 2018, apareció este metraje de 1 minuto 8 segundos. Por favor, ten cuidado con el volumen. ¿Qué está sucediendo aquí? Suena como si alguien se hubiera apoderado del canal de Ash Vlogs. ¿Cuál es la identidad de este tipo? ¿Y qué pasó con ella? ¿Dónde está? ¿Por qué no se ha manifestado más? Viendo lo atractiva que es, su talento, su carisma, no es difícil imaginar que le tocó lidiar con un acosador, un tipo obsesivo. Y lo más preocupante es que ella no haya dado señales de vida hasta ahora. Durante finales de los años 90, cuando Internet se posicionaba como un fenómeno global,
La cultura de la red era muy distinta a la de hoy. Uno tenía miedo de mostrarse al mundo por temor, precisamente, a los acosadores. Eso se fue diluyendo con la aparición de las redes sociales. Pero de vez en cuando ocurren cosas que nos recuerdan que aquellos sentimientos antiguos hacia la red no eran tan injustificados después de todo. Parece providencia, pero al momento de haber subido un video hablando sobre esta chica, en su canal apareció, no listada, una actualización más. No aparece en esta imagen, no se puede ver a simple vista. Es un video oculto. Metraje extremadamente escabroso que perturbó a miles de personas. Los comentarios están desactivados. Las calificaciones también. Hoy te lo voy a mostrar subtitulado. Pero primero hagamos un breve resumen de lo que hoy por hoy es el caso más oscuro vigente en YouTube. El escándalo de Ash Blocks. Ash era una youtuber en ascenso, que subía blogs bastante entretenidos. De manera progresiva, ella comenzó a notar que sucedían cosas extrañas. Al principio, eran sutiles, entre comillas. What is he doing? I don't want to go back to sleep because there's just this guy sitting here looking in and like, what is... Finally! Fuck you. Jesus Christ, look at the time, guys. 5 a.m. Anécdotas más, anécdotas menos. La situación eclipsó cuando le mandaron anónimamente un envase titulado Bad Boy. Por su traducción, chico malo. Dentro contenía un disco. Al introducirlo en una computadora vieja que no le importaba que se infectase, Ash, junto con una amiga, pusieron a correr el programa. Y ella lo estaba filmando desde dos cámaras. Una la de su celular, la otra una handycam colocada con un trípode a un costado de la habitación, para registrar no solo lo que le sucedería a la vieja PC en caso de que el archivo tuviera un virus o algo peor, sino, además, registrar el contenido del ejecutable titulado C2F para un nuevo videoblog que, según Ash, sería interesante. Sin saberlo, aquello fue el principio del fin. We are going to exciting. Find out what's the deal with this bad boy. If you can see. All right. Shall can we? Can you do it? Yeah. Let's do this. Let's get this watched. Loading. Okay. Loading, loading, how loading. Excitement. Hold on to me, gal, please. Whoa. Wonderful sound to turn design. It down. What? This is a shitty prank. Just... I can't get out of it. I can't get out of it. Jesus Christ. It's a fucked up prank.
I don't know. Hello? Hello? Ese fue el fin de este canal como lo conocemos. El espacio en YouTube titulado Ash Vlogs pasó 2 semanas sin mayores actualizaciones. Hasta que entonces apareció este video. Podemos dejar de pensar. ¿Es la persona que vemos ahí con un saco en la cabeza algún amigo de Ash o quizá una persona no relacionada con ella, secuestrada también? ¿Es esto lo que pasó con ella luego de aquel incidente con el archivo ejecutable? ¿Está ahora a merced de un asesino serial? Esto último parece verdad solo parcialmente. Porque no se trata de un solo atacante. Echando un vistazo al video que lleva el título del archivo ejecutable, quien seguramente fue subido a su canal de YouTube por los propios verdugos de Ash cuando se apoderaron no solo de ella, sino de sus objetos electrónicos personales, nos muestra que esta gente luce más bien como una especie de grupo de la Deep Web. En especial, si prestamos atención a esta parte. Pero la teoría del asesino serial vuelve cuando nos fijamos en el último video que se subió en este canal. Uno que poca gente ha logrado ver, pues está oculto. El título recuerda a una tijera. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? En la descripción aparece una especie de dirección web que recuerda el tipo de links de la web profunda. Si uno lo busca en Google, verá que resulta ser la URL al video de un sitio llamado streamable.com. Pero al indagar más allá, encontramos que dieron de baja el video, seguramente por su contenido. ¿Tendremos alguna vez oportunidad de ver qué era? En cuanto al metraje que nos atañe, dura 1 minuto 23 segundos. Te lo presento subtitulado al español. I'm a jabber.
Todo apunta que tanto Ash como su amiga son víctimas de un grupo muy, muy peligroso. Por las palabras pronunciadas, por lo que dirimimos del video, pareciera que fuera un asesino serial, con la hórrida diferencia de que este está acompañado y son extremadamente organizados. ¿Qué pasará a partir de acá? ¿Buscarán a otra blogger, a otra víctima, o seguirán estirando el suplicio de Ash, jugando con los sentimientos de su audiencia? ¿Qué está pasando con ella ahora? Sea como sea, este es el misterio de YouTube más sonado del año 2018. Cuando se creía que el caso de Ash Blocks estaba finiquitado, resulta que sigue dando de qué hablar. Las esperanzas de encontrarla a ella con vida son diminutas. Pero el nuevo problema es que siguen apareciendo videos importantes. No de ella, sino relacionados a sus captores. Al grupo de la Deep Web, que la hizo desaparecer y que se caracteriza por este símbolo. Esa es la cita de hoy. Por ejemplo, cuando Ash fue plagiada, hubo un video que no fue subido por ella misma a su canal, sino por sus captores a modo de burla cuando tomaron posesión de su sitio en YouTube. Semanas después de esto, corrieron el rumor de un nuevo video en otro canal de YouTube. Este metraje, llamado Knock Knock, apareció. ¿Cómo sabemos que es legítimo y que no pertenece a alguien que quiere autoinvitarse sin autorización dentro de este asunto? Simple. Porque él es la persona que estaba filmando desde afuera de la casa de Ash en este video. ¿Lo recuerdas? ¿Entiendes ahora lo que está sucediendo? Aparecen canales que no son de personas que quieren hacer bromas, sino que están definitivamente relacionados al tema de Ash Blocks, como una burla de gente muy mala hacia las personas que intentan averiguar qué sucedió con esta chica, con su amiga y aparentemente con muchas personas más. Lamentablemente, la tercera entrega de esta saga no es para decirte que ella está bien. Lo más seguro es que, de hecho, no lo está. Lo que verás a continuación es un ejercicio de maldad y ego por parte de sus captores. ¿Recuerdas esta parte que te mostré, subtitulada al español, del anterior video? Los responsables del secuestro de Ash
en un ejercicio de depravación. Nos están mostrando los preparativos, el making of, si se quiere, de cómo montaron el secuestro. En esta parte se ve como un tipo está preparando el envase con el programa que luego Ash junto a su amiga ejecutaron en la computadora. El video se llama Poor Ash, que traducido al inglés significa pobre Ash, como si fuera una especie de presagio de lo que, en efecto, acabó por ocurrirle. Esto habrá sido subido a YouTube después, pero ese video que estás viendo fue creado antes del secuestro de Ash. Más extraño aún es cuando vemos este otro metraje, en la que quizá el mismo tipo, no se sabe, está preparando una especie de disco duro que parece demasiado grande para el envase titulado Bad Boy que le enviaron a Ash. Quizá esté preparando el empaquetado de un disco duro infectado que le van a enviar a otra persona. ¿Acaso tienen el atrevimiento de mostrar cómo están preparando el terreno para el secuestro de otra blogger más en YouTube? Porque eso es exactamente lo que pareciera que sucede, como si nos lo echaran en cara. No podemos hacer nada al respecto. Y ellos lo saben. Este grupo, al parecer, tiene muchos metrajes subidos a YouTube. Algunas personas dicen que se descubren poco a poco, pero lo cierto es que si tú subes un video y lo dejas en modo oculto, nadie lo puede ver. Eso quiere decir que ellos mismos están filtrando los links a estos videos. Por ejemplo, este de un hospital que subieron hace poco. ¿Qué significa? ¿Quién es la persona que está acostada? Quienes estudian este caso alegan que el denominado grupo de la Deep Web no está apuntando contra ningún conocido o amigo de Ash, sino que el sujeto en la cama es una persona aparte de ella. Que esto quiere decir que el grupo no solo secuestra chicas, también apunta contra chicos. Nadie está a salvo. Finalmente, está este video llamado Bad Trip, por su traducción, Mal Viaje. Es quizá el más extraño de todos. Empieza con un sujeto manejando. You are quiet tonight. Talk to us. Dribbly drive, trip, trip, lead drive, trip, trip, trip. Your kid is going to die. Si estás atento, habrás notado dos cosas. La primera es que está siguiendo un auto blanco. La segunda es que de cuando en cuando, una voz electrónica femenina tipo Siri le habla diciendo cosas que aparentemente no tienen sentido. Se cree que el sujeto estaba transmitiendo en vivo para los integrantes del grupo, quienes seguramente se entretenían viéndolo, y que la voz electrónica solo dicta los comentarios que aparecían en el chat. La gente apunta a una teoría interesante. Él es, pues, uno más en este grupo. Y acá está siguiendo una potencial nueva víctima. Pero eventualmente no sale como él quiere. ¿Anyone else smell a dead boy?
Fuck! Estos son los videos nuevos relacionados al caso de Ash. O mejor dicho, todo comenzó con ella. Y ahora ha evolucionado a esto. ¿Quién será la próxima víctima? ¿Cuántas llevan ya? Será cuestión de ver y esperar al próximo metraje filtrado. Hay quienes dicen que este grupo tiene página en la Deep Web y sitios en Instagram. Si alguien hace un nuevo hallazgo, que no dude en avisar. ¿Recuerdas este símbolo, verdad? Te hablé de ello en el anterior video referente al caso de Ash Blocks. Todas las semanas, los miembros del grupo que se nuclean bajo este logotipo lanzan nuevos videos. Los dejan en modo oculto, pero la gente los encuentra porque ellos mismos utilizan sitios como 4chan, Reddit, Instagram y Snapchat para abandonar los links con la obvia intención de que sean encontrados. Hoy recopilaré todo lo que ha sucedido desde la última vez para ti, subtitulado al español, con algo más. El problema con el caso de Ash Blocks es que no hay una línea clara. El misterio no se resuelve ni quienes lo orquestan tienen intenciones de que ello suceda. De hecho, todo apunta a que es un grupo de gente muy inteligente que se divierte secuestrando personas y haciéndolas partícipes de videos enfermizos en los que sufren un destino terrible. Su presa más famosa fue Ashley. Por cierto, respecto a ella, ¿recuerdas cuando hace meses te conté, a fuerza de deducción, que Ash Blocks llamó a una amiga para probar que le habían enviado un envase con una unidad de almacenamiento que tenía grabado un programa titulado CF2.exe adentro? Resulta que la teoría que yo revelé fue totalmente cierta. Porque una vez que Ashley fue secuestrada, la persona que tomó posesión de su canal en YouTube dejó en modo oculto un video que ella misma hizo, pero que él editó. Se titula ¿Cómo no terminar tu videoblog y hacer que te maten? Hey guys, and welcome to another episode of The Extraordinary Adventures of Ash and Bad Boy, the little drive that could. As you know from last week, I got a super creepy package in the mail, and in it there was a hard drive. Being completely real with you guys, I was feeling pretty freaked out. You know what? It could even honestly be a Rickroll. I would be very impressed. Never gonna give. Couldn't run it on my Mac, so Al, being the human baby angel that she is, decided to donate an old PC that we can run it on. Al, trying to make this a bit more fun and exciting, decided to make this hard drive a friend of mine. And thus, Bad Boy was born. El título de este video implica que Ash fue asesinada.
posteriores metrajes subidos a este canal nos revelan que, así como le hicieron partícipe a ella de un juego horroroso que terminó con el secuestro suyo y de su amiga, el grupo que se identifica con este símbolo está organizando juegos, entre comillas, pero con otras personas. Ashley fue solo la víctima más famosa, una youtuber secuestrada. Por cierto, el sujeto que tomó posesión del canal de Ashley se hace llamar Ixy, aunque hay quienes dicen que en realidad esto es el acrónimo para el grupo que está detrás de todo. Dos youtubers de Australia, que son hermanos gemelos y tienen un canal llamado Raka Raka, aseguran que el caso de Ash Blocks es completamente real. Algunos dicen que se trata más bien de una elaboradísima broma de muy mal gusto. Otros alegan que, así como hay youtubers despreciables que hacen bromas pesadas por la calle, esta gente, obviamente dirigida por personas muy inteligentes, hacen exactamente lo mismo, pero llevado a un nivel infinitamente más oscuro, más siniestro. Y siguen utilizando el canal de Ashley para comunicar mensajes y jugar al gato y al ratón, subiendo videos en modo oculto. El 16 de noviembre del año 2018, sin embargo, subieron oficialmente un nuevo video titulado Te veré pronto. Te lo voy a colocar acá, subtitulado al español. Echemos un vistazo. Apareció otro material. Por ejemplo, hay un par de secuencias tituladas Hello Drips. Hello Drips. Que traducido del inglés quiere decir hola goteo, o más bien hola escurridizo. Más allá del argot y como sea, en ellos vemos a dos personas sosteniendo el cartel con la imagen que identifica al grupo. En ambos casos, el video se distorsiona con una pantalla roja y un audio irreconocible en alto volumen. Mi deducción es la siguiente. Tanto esta mujer como este sujeto no tienen la menor idea de qué es el símbolo ni qué significa. Ellos no conocen a Ash. Ellos no han visto nada relacionado con este tema. No saben absolutamente nada. Son solo dos personas que, tras alguna situación, quizá un casting cuya oscura naturaleza ignoran, fueron convencidos de grabarse haciendo esto. Quizá ellos son las siguientes víctimas en la mira de Ixy, de este perverso grupo. Y si nos lo muestran, es simplemente para hacer uso de una obscena impunidad. Quizá de hecho, para el momento que viste estos videos, ya algo malo les pasó. Hay otro metraje de apenas 4 segundos de duración. Se llama Llegaron los votos. ¿Qué quiere decir? Quizá se refiera al lugar donde todos los miembros del grupo y la audiencia que tienen en la Deep Web conversan.
en pocas palabras, a lo mismo que esto. Loading. Okay. Loading, loading, how excitement. Hold on to me, gal, please. Whoa. I'm going to try to turn it down. What? This is a shitty prank. Quizá la persona que vemos acá es una víctima más de ellos. Quizá fue dejada ahí para morir, o cuando menos, muy lastimada. Y todo se decidió por votos en la red profunda. A esto se le conoce como el misterio de Ash Blocks. Pero lo cierto es que trascendió ya, y por mucho, a esta chica. Los videos ocultos no son un rompecabezas. Son simple y llanamente un canal oculto dentro de un canal en el que nos muestran de manera cuidadosa, pero descarada, las tropelías, los crímenes, la crueldad increíble de Ixie. Simplemente nos enseñan cómo se divierten con otras personas. Y su audiencia es cada vez mayor.